Ok, el día de hoy tenemos la review del Realme 8 Pro. Como habrán visto en el unboxing, fue un teléfono que no me gustó en muchas cosas y sobre todo que hay casi nula evolución del Realme 7 al 8, incluso del 6 al 8 cambian pocas cosas, le ponen unas cosas, le quitan otras. O sea, sería mejor que se demoraran un poco más, aunque sea salga más caro, pero que realmente haya una evolución considerable. Pero bueno, lo chévere es de que al menos salió por un precio más bajo. Y por eso en Europa tuvo muchas críticas buenas. En Latinoamérica no es tanto el caso. Es por eso que acá en Latinoamérica parecemos fanboys de Samsung. Porque es que ahora Samsung lo está haciendo bien en la gama. Llegan de forma oficial. Y por lo tanto los precios no llegan tan inflados. Como si es el caso de Realme y Xiaomi. Al día de hoy este teléfono en Ecuador lo vas a poder encontrar en unos $350. La versión de 8 con 128. Por cierto, si estás en Ecuador y quieres adquirir un teléfono, puedes ir al link de la descripción de este video, es mi tienda y también hago envíos a nivel nacional, tranquilo que no me voy a desaparecer con el dinero. Es una tienda bastante confiable ya que yo estoy manejando toda la tienda, o sea, no hay nadie más, no es una tienda de terceros, entonces puedes adquirir tu producto si es el caso. Pero aunque yo tengo en la tienda este teléfono, no te recomendaría comprarlo y te recomendaría que esperes al menos unos 3 meses a que baje un poco de precio. Inferior a unos $300, creo que sería una mejor compra. Empecemos hablando de las cosas que me han gustado. Primeramente está el software. Tenemos Realme UI 2.0 con Android 11 y es una de las capas más bonitas que te vas a poder encontrar en Android. Tenemos grandes opciones para personalizar el teléfono. Además, también es una capa fluida y que recuerda mucho a Oxygen OS. Y en cuanto al software, es una buena experiencia y al menos también si no actualizas de forma inmediata, no vas a tener estos bugs tan característicos en los calidad-precio, como puede ser Xiaomi o Realme. También hay algunos bugs, pero no son tantos como en MIUI. Otra cosa que me ha gustado es la carga rápida. Por cierto, el cargador que nos viene en la caja es de 65 vatios, pero el teléfono aguanta una carga rápida de hasta 50 vatios. En cuestión de 40 minutos vas a tener toda la batería llena desde el 0 al 100%, y además que el teléfono te ofrece una buena autonomía en cuanto a batería, no vas a tener ningún tipo de problema. Otra cosa que me ha gustado son las fotografías en condiciones de buena luz, ya que con este sensor de 108 megapíxeles, aunque por defecto tomaremos fotografías de 12 megapíxeles, si tenemos un buen ojo para la fotografía podremos sacar unos resultados bastante buenos, pero las fotografías en condiciones de baja luz no están del todo bien y ya entraremos mucho más a detalle en el apartado fotográfico. Otra cosa que no me ha gustado, y bueno, esto es muy subjetivo, pero es el diseño. Tenemos un cuerpo construido en plástico, también esta tipografía de la marca en la parte de atrás. Tenemos este módulo de cámaras que recuerda a una cocineta. Y bien, si el marco está construido en aluminio, no me transmite esa sensación de estar delante de un teléfono premium. Dicho todo esto, empecemos con la review como tal. Empecemos hablando del diseño. Como mencioné, es un teléfono construido en plástico, la tapa de atrás, pero los bordes son de aluminio. En Google decía que todo es de plástico, no, los bordes son de aluminio. También tenemos el jack de 3.5, tenemos una única salida de audio por la parte inferior y es un teléfono relativamente liviano, ya que únicamente son 176 gramos. En cuanto a la pantalla, ocupa un 83% del frontal. En cuanto al diseño, a título personal no me ha gustado, pero habrán personas a las que les guste este diseño. Déjamelo saber en la caja de comentarios si a ti te gusta el diseño o no te gusta este diseño. Continuemos hablando de la biometría. Tenemos un lector de huellas óptico ubicado en pantalla y también vamos a contar con un reconocimiento facial que únicamente lo hace con la cámara frontal mediante fotografías en 2D. En condiciones de buena luz es rapidísimo, desbloquea inmediatamente, pero a medida que baja la luz no tendremos los mejores resultados, aunque si quieres mayor seguridad no es muy recomendable hacerlo, sobre todo si estás casado. En cuanto al lector de huellas óptico, funciona bien, en ciertas ocasiones ha fallado, te recomiendo registrar el mismo dedo varias veces para que mejores el reconocimiento y también la velocidad. En cuanto a los mecanismos de seguridad, tenemos una buena experiencia. Continuando con la review, hablemos de la autonomía.
Tenemos una batería de 4500 mAh con carga rápida de 50 vatios, aunque el cargador que nos viene en la caja es de 65 vatios. En cuestión de 40 minutos tendremos toda la batería llena desde el 0 al 100%, y las horas de pantalla activa en un promedio que he podido sacar son unas 6 horas de pantalla activa en un promedio. Todo dependerá el uso que le des al teléfono. En mi uso, ese es el caso, ya que normalmente uso el teléfono para editar fotografía, video, jugar, también estar constantemente en redes sociales y también con el uso de datos móviles y la ubicación. Esas son las horas de pantalla activa que he podido sacar, pero si es el caso que no usas tanto el teléfono, únicamente redes sociales y uno que otro juego casual, seguramente podrás sacar más horas de pantalla activa. En cuanto a autonomía, este teléfono lo hace bien, no tanto por las horas de pantalla activa, sino por la carga rápida. Al momento de cargarlo, sí es verdad que el teléfono se calienta, pero también en cuanto al software, tenemos algunos mecanismos de protección de la batería, sobre todo la carga programada, que ayuda bastante para tener una mejor vida útil de la batería, y estas opciones de software realmente se agradecen. Continuando, hablemos del rendimiento. En este caso tenemos al Snapdragon 720G, es un procesador de gama media muy conocido, y el rendimiento que vamos a tener en las aplicaciones del día a día como Facebook, redes sociales, algunas aplicaciones de edición de fotografía y video, vamos a tener un buen rendimiento, así como también en la multitarea el teléfono se comporta bastante bien. En cuanto a la base, en este caso el que tengo es de 8 GB de RAM con 128 GB de almacenamiento interno. La base está bastante bien para no tener problemas de almacenamiento a futuro. También con los 8 GB de RAM y este procesador, la multitarea se mueve bastante bien. Pero ahora sí pasamos a hablar de los juegos en concreto. Como sabrán, este procesador nos da un buen rendimiento en juegos, pero no la mejor configuración de gráficos. Caso de PUBG Mobile, no vamos a poder jugar a 60 fotogramas, aunque los podrás forzar desde aplicaciones de terceros, pero no es recomendable en caso el sistema detecte que estás queriendo usar algún hack y te baneen la cuenta. En el caso de Call of Duty, sí, 60 fotogramas. Caso de ARK, si bajamos los gráficos al mínimo, podremos jugar con los 30 fotogramas, pero ya en gráficos medios, altos o épicos, el rendimiento es malo. Si quieres un teléfono para jugar por este rango de precios y no te importa tanto el aspecto multimedia, te recomendaría otros teléfonos como el Poco X3 Pro o también un Poco F2 Pro, que también está bajando de precio. En este caso, este teléfono cumple, sí, para la mayoría de juegos vamos a tener una buena experiencia, pero si ya eres un usuario bastante exigente, este teléfono no te va a dar los mejores resultados. También, como es el caso de Genshin Impact, con gráficos bajos vamos a tener un buen rendimiento. Si queremos subir los gráficos un poco más, ya vamos a ver algunos tirones y caídas de frames. Si te gustaría entrar más en detalle, puedes revisar el test gaming del Samsung A52, tienen el mismo rendimiento que este Realme 8 Pro. Por este rango de precios es un rendimiento medio que cumple, pero sin destacar. Y bueno, también se entiende, bueno, en este caso no entiendo tanto, en el caso del Samsung A52 lo justifiqué por la pantalla AMOLED a 90 Hz, se entiende el sacrificio. Pero en este caso, bueno, tal vez el sensor, porque la pantalla únicamente es a 60 Hz. Y ya que toca el tema de la pantalla, hablemos de esta. En concreto, tenemos una pantalla de 6,4 pulgadas, es una Super AMOLED fabricada por Samsung. Pero si vemos la pantalla, sí, me gusta también por los marcos reducidos en los laterales y también en la parte superior. El marco inferior es algo grande, recordemos que ocupa un 83% del frontal. En cuanto a representación de color, no tenemos un panel AMOLED con colores tan saturados y contrastados. Y si comparo esta pantalla en cuanto a representación de color con la del Samsung A52 o incluso con la del Samsung A51 o A71, esta pantalla no tiene unos colores como tan contrastados ni tan saturados, pero es una pantalla bastante buena. Estaban hablando que el brillo máximo de esta pantalla supera los 1000 nits. No me parece que sea el caso con otros teléfonos que sé el dato que tienen un brillo máximo de unos 650 nits. Me parece que está por ahí. No me parece una pantalla demasiadamente brillante. En ciertas situaciones, cuando tengo gafas, estoy bajo la luz del sol, sí me ha hecho falta un poco más de brillo. Pero la decepción está aquí, que por este rango de precios y siendo Realme, se esperaba al menos un panel AMOLED con 90 Hz, únicamente están a 60 Hz. Y si bien es una pantalla bastante buena, pero por $350, que es lo mismo que cuesta el Samsung A52, ¿qué tienes para ofrecer además de la carga rápida?
porque la pantalla de la 52, aquí voy a hacer mucho esta comparativa, de la 52 la pantalla es mejor y también te ofrecen 90 Hz. En este caso, ¿qué tienes el Realme? Solamente una pantalla, sí, muy buena, con una representación de color buena, tal vez para algunos usuarios sí les hará falta como que vamos, necesito un poco más de vida en la pantalla, pero es un panel AMOLED bueno, pero sí se esperaba una pantalla a 90 Hz, al menos esperando lo de Realme, que directamente viene compitiendo con Xiaomi y por este rango de precios no tiene nada que hacer. Entonces la pantalla estaría bien, para algunos usuarios pueden valorar esta pantalla, como digo, si fuera más barato dijera bueno, no tenemos una tasa de refresco superior, pero tenemos una buena pantalla. A título personal prefiero una buena pantalla a 60 que un panel IPS de mala calidad con 90 o 120, pero por este rango de precios vamos Realme, al menos 90 y un panel AMOLED se esperaba. Pero bueno, ahora pasemos a hablar del audio y aquí que es otra decepción. En el Realme 7 Pro teníamos un audio en estéreo. En este caso lo perdemos y únicamente tenemos un audio en mono. Si bien el volumen es fuerte al momento de subirle al máximo, sí suena un poco más metálico y distorsiona un chance más. Pero por tema de volumen, si quieres escuchar música mientras estás limpiando la casa o demás, en cuanto a volumen no te va a hacer falta. En cuanto a calidad, sí. No es lo mismo tener un audio en mono que un audio en estéreo. Y si ya lo tenías en la anterior generación, ¿qué pasó? ¿Por qué le quitaste aquí? Pero bueno, al menos lo bueno es de que tenemos el jack de 3.5 y al momento de conectar nuestros audífonos vamos a tener algunas opciones para personalizar el audio. ¿Qué es un dios? La respuesta es algo que los mortales no pueden medir. Tampoco les es permitido intentar. Y bien, estamos de vuelta. Ahora pasemos a hablar de las cámaras, que supuestamente es lo mejor de este teléfono y por lo que valdría la pena comprarlo. Tenemos un sensor principal de 108 megapíxeles, aunque por defecto tomaremos fotografías de 12 megapíxeles, aunque también nos vamos a poder encontrar con el modo 108 megapíxeles. También vamos a tener un gran angular de 8 megapíxeles, la decepción, porque 8 megapíxeles sí es una resolución como que... Vamos, si quieres al menos un teléfono enfocado en fotografía, dame un gran angular al menos de 12 megapíxeles, pero los resultados que vamos a tener están bien. También los dos pequeños sensores de 2 megapíxeles cada uno, el uno de macro y el otro monocromo. Y en sí, los resultados que vamos a tener en condiciones de buena luz, como mencioné, me gustan, tenemos una buena representación de color, también el contraste es bastante acertado, el rango dinámico se maneja bien, vas a poder obtener unos buenos resultados. También, si bien no tenemos el telefoto que teníamos en el 6 Pro, si hacemos un zoom digital el máximo que va hasta por 20, vamos a tener una buena cantidad de información, bastante buena, como ya lo podrás estar viendo aquí, ya que al momento que le damos al zoom, ya sea por 3, por 5, por 10 o por 20, el teléfono tomará una fotografía de 108 megapíxeles y desde ahí la va a recortar, por lo cual vamos a tener una buena cantidad de detalle. En este lado, bastante bien. En cuanto al gran angular, el nivel de detalle baja, también en condiciones de baja luz. Si bien vamos a poder usar el modo noche, los resultados son un poco malos. Hubiésemos agradecido al menos un sensor de 12 megapíxeles, pero bueno, es un gran angular que está bien para la mayoría de usuarios. Eso sí, suele distorsionar un poco más los bordes. Ahora, en situaciones de luz más medias, cuando el sol está cayendo o también tenemos buena luz, los resultados van a ser bastante positivos, como ya lo pudiste ver en la gran variedad de reviews. Pero al menos en las situaciones de luz a la que expongo a todos los teléfonos que vienen al canal, sí me esperaba unos resultados algo superiores. También tuve una actualización, quizás con otra actualización vayan puliendo un poco más, haciendo que realmente se pueda aprovechar este sensor, que en cuanto a hardware está bien, pero mediante el software, el modo noche sí me ha quedado a deber algo más. En cuanto al video, tenemos video en 4K a 30 fotogramas, 1080, 30 y 60, y el video, si lo haces así nada más, no está tan bien estabilizado. Como podrás ver también en condiciones de baja luz, si el video se mueve algo más, no tenemos una buena estabilización, pero afortunadamente vamos a tener un modo ultra estable. Si bien perdemos algo más de calidad, el video va mejor estabilizado. En cuanto a la cámara frontal, tenemos un sensor de 16 megapíxeles, aunque tomaremos fotografías de 4 megapíxeles por el quad pixel, 4 píxeles en uno, y los resultados que tenemos es muy variable.
pero asimismo ha habido ocasiones en las que me ha dado un buen resultado, teniendo una buena representación de color, un buen nivel de detalle, sobre todo aquí, buen nivel de detalle en condiciones de buena luz, y también es de agradecer que tengamos un angular bastante amplio. En cuanto al video con esta cámara, tenemos posibilidad en 1080 a 30 fotogramas y los resultados que vamos a tener están correctos. Asimismo, suele sobreexponer en ciertas situaciones de luz más complicadas y en condiciones de baja luz, igualmente la representación de color no suele ser tan buena. Algo que me olvidé de mencionar es que vamos a tener un video con la inteligencia artificial activada que va a realzar un poco más los colores y para ciertas situaciones vendrá bien. Así como también la inteligencia artificial en cuanto al reconocimiento de escenas funciona muy bien, sea la situación de luz que estés, sea el objeto que tengas, el reconocimiento de escenas funciona bastante bien. Y ya finalizando este video, pasemos a hablar de la conectividad. Tenemos Bluetooth 5.0, Wi-Fi de doble banda, GPS, GLONASS, NFC, también tenemos la posibilidad de un dual SIM y además también tenemos todas las bandas para que el teléfono pueda funcionar perfectamente bien en Latinoamérica. Y además también este equipo se encuentra homologado en Ecuador. Si estás en otros países que requieren este trámite, ve a la página de la agencia de telecomunicaciones de tu país, ingresas el modelo y vas a poder consultar si tu teléfono va a estar homologado o no. En líneas generales, ¿recomendaría comprar este Realme 8 Pro? Pues al día de hoy, por este precio, todavía no. Todavía no, porque en este precio, si quieres un teléfono para jugar, está el Poco X3 Pro. Si quieres un teléfono con mejor pantalla y también que lo haga mejor en cámaras y que te dé estos extras como garantía y también la certificación IP67, está el Samsung A52. Son teléfonos que cuestan lo mismo. Incluso si quieres un Realme, puedes conseguir el 7 Pro, que está más barato. Si bien pierde algunas cositas, pero gana otras cosas. Esperaría que este teléfono baje de precio por unos 300 o menos a $300, creo que sería una buena opción. Lo positivo de este teléfono, como ya había comentado, es la pantalla. Si bien no tenemos la pantalla 90 Hz, lo cual se podría exigir, tenemos una pantalla de buena calidad. También la cámara en situaciones de buena luz podrá sacarle mucho más provecho. Quizás esto sea solucionable con alguna actualización, que el modo noche mejore, que sí hace falta pulir un poco más. Y eso serían las cosas de este teléfono por las cuales te convendría comprarlo. Por lo demás, no ha sido una evolución considerable. Si tienes al Realme 7 Pro y al 8 Pro, sería una valoración muy igualada, ya que si bien el plus de este teléfono era el sensor de 108 megapíxeles, como vemos, no es la gran cosa. Dentro de los teléfonos que ha estado sacando Realme, creo que ha sido el que menos evolución ha tenido. Y si bien podría haber pasado por un Realme 7 Pro 2.0, quizás, y para el 8 le hubiesen puesto un mejor procesador y una pantalla AMOLED a 90 Hz y con un audio en estéreo, para que sí valga la pena al menos el cambio de nombre. En este caso, nada más es otro teléfono que viene aquí sin pena ni gloria. No es un mal teléfono, pero sí se esperaba una evolución considerable con respecto al Realme 7 Pro. En este caso, este 8 Pro ha sido la decepción para muchos. Esto ha sido todo en cuanto a este video. Recuerda, si te ha gustado, te puedes suscribir al canal y activar la campana de notificaciones para que no te pierdas el nuevo contenido que estamos subiendo. Sin más, mi nombre es Edison y nos vemos en un nuevo video. Que la fuerza y el bebé Yoda los acompañe. Hasta pronto.